¿Hola? ¿Hola? Hagámosle sándwich hoy, Kenji. Hagámosle sándwich. 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 Sí, sí, sí. Uy, es una doble cuarto de libra esto. Chupa, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué ha pasado? ¿Qué es lo que? Me despertaba yo, Dios mío. No. Arriba la mano. ¿Qué hay? ¿Todo bien? Tengo patatas nada más, ¿eh? Ahí tienes. Hoy vamos a intentar salir de acá, ¿no? Así podemos. Hay que alargarnos de aquí a para la... Hoy es irnos o quedarnos. Emi. ¿Qué? Toma, para ti. Y toma para ti. El control de los C4 y los C4 que tenías en las mochilas. A ver, mira. Los tiene Ami. El C4 porque dijo que empacara. No, yo se las di ayer en la mochila de Emi. No. Si el C4 que teníamos, o sea, el que me dejaste en la mochila, yo te lo dejé en el cajón que decía no tocar. Me caso en la choche. ¿Y cuál es el cajón que decía no tocar? Antes decía ahí no tocar. Ah, eso lo tiene AmiiTamii. Pues lo tocaron bien tocadito, ¿eh? Mm. Sí, la tira AmiiTamii. Te sacaron. Yo creí que tú ya eras tú el que ya habías sacado las cosas. No, ¿yo qué? Yo no. Pues a mí entonces. Ah, bueno, entonces te lo devuelvo. ¿Cuántos somos? Porque tengo un minibús, pero en el minibús, ¿cuántos caemos? 5. 5. ¿Y somos? Somos más de 5, son como 8 o 9. Sí. Debí haber hecho 2 minibús entonces. Ah, yo tengo gasolina, cualquier cosita, ¿eh? Tengo 1, 2, 3. Es que por eso, tanques. De haber tenido para hacer otro minibús, lo habría hecho. Pero, ¿qué te falta? No, pero es mejor ir a patita porque esta gente se va a parir. Sí, a patita. A menos que pongamos a alguien responsable a manejarlo todo bien. Emi, yo creo que es Emi usa. Voy a dejar que venga por ahí, se las doy. Podemos ir, mientras que está Emi acá, podemos ir nosotros a un lugar que está acá cerca. No precisamos traje. Vamos, capitán, no te preocupes, vamos. Ahí vamos. Así que cualquier cosa no me escriban por privado, que desactivé los mensajes. Ok, vamos a investigar acá. La madre. A la madre. No. Se dedican a pegarme a mí. No veo nada. Voy a tener que poner las soluciones. ¿No está Vetsash? ¿No te veo? Aquí estoy. La madre. ¿Pero cuántos son? Ah, campera de mierda. Sí. Ah, la mierda. Oh. Ojo con este, ojo con este. ¿Qué es esto? Madre. Revisen el piso de abajo, el piso de abajo. Ojo, no se caigan en el agua otra vez. Uy, sí, se mata, Ya, hay un cuerpo aquí. Ok. Hola. Está el libro. Tiene el libro, ¿no? Ahí está. Okay. Ya que estoy, le dejo la mugre a él. Para. Está el libro ahí. Toda esa mugre que yo re. Luego de la explosión logré escapar. Si alguien encuentra esto, por favor, vayan hacia el norte. Mis amigos quedaron en el lugar de la explosión, pero cuidado, parece que hay radiación. Así que uno de ellos subió un tanque de agua y se escondió dentro, pero no me acuerdo de su ubicación. Bueno. Ya estamos donde hay, ¿verdad? Sí, más o menos, sí. ¿Tenés el vehículo, Emi? Ah, pará, no podemos ir. No podemos ir. Johnny, espera. Pará. No tenemos trajes. Es que me olvidé que no tenemos traje nosotros antirradiación. Oh, coño, yo tengo el mío encima. Bueno. Emi. Dime. Pon un botoncito acá. Vengan. Zombie. ¿Dónde entró ese cabrón? ¡Hostia! Vengan, pues. Uno se puso el traje, ¿Qué? Hubo uno acá que tenía el mismo traje puesto. Vamos, vámonos, papu. O sea que ya no quieres asar y ahora tu novio es Kuruo. No, simplemente porque a lo mejor pensó que eran las 7 de acá. No, cada cual se despierta a la hora que quiere. Vos sabías que Kuruo es mi uruguayo, ¿no? Ah, bueno, acá tenemos. ¡Ah, la mierda! Bájense. ¿Qué? Le hace falta una buena culata esta arma porque tiene mucho retroceso. Yo no. Yo ando enfermito. ¡Ojo! Un niño mierda, son niños mierda. Son los del diablo, son hijos del diablo. Acelérale porque esos güeyes te piden. Acá ya no puedo acelerar más. La madre. ¿Pero por qué usa el traje radioactivo si tienen armadura antes de llegar? Pero dejó el traje del táctico allá colgado en la percha, boludo, y trajo el traje de mierda para enfrentarse a los bichos. Oye, pero si traigo armadura, ¿por qué me mató de un golpe? ¿Qué armadura traes, Johnny? ¿Traes el traje de mierda ese? Lo que traes es el traje de radiación. Pero traigo interior, traigo más cosas. Ah, perdón. Pensé que era un zombie, boludo. Cosa que era sin pulmones. Igual pensé que era un zombie. Bueno, ese es el puente de los amigos de Johnny, ¿no? O los amigos de AmiiTamii. Sí. Vale. No, aquí fue donde se murió Ami, ¿no? Bueno, casi me voy a poner el traje. Bueno, baja el puente. Ahí. Bueno, mis amores, el traje ya, ¿no? No, capitán. El traje. Capitán, escúchame, capitán. Sí. Mientras estamos en el puente. A la verga, ¿qué es eso? Mientras estamos en el puente, obviamente no nos va a afectar la radiación. Ahora, si cruzamos del puente hacia afuera, hacia donde está la tierra, que verdad es la que emana la radiación fuerte, Ahí sí nos podemos morir, pero deberíamos pasar. Tenemos que pasar ese puente. Ese puente yo lo conozco. Ese puente es el de la tragedia, ¿eh? Ok, vamos a cruzar. Lo cruzamos rápido, lo cruzamos rápido. Vamos, vamos, vamos. Una UCI perrona. Ahí. Vamos, vamos, vamos. Cualquier cosita, ignoren, ¿eh? Vamos. Vamos, bebé. A todo gas. Flipantes aventuras de Johnny Pockets. Sí. Ok, acá que lo jalo. A ver, sí, acabo. Ahí hay un tanque de agua, ¿puede ser ese? Un tanque, hay que verificar, ¿eh? Ese ahí arriba. Espérate. ¡Ojo, ojo, ojo! La concha negra. Uy, está difícil esto, así que. ¿Está ahí? ¿Qué hay, Johnny? ¿Qué hay? ¿Nada? Nada. No. Bueno, no. Sí, mi dignidad. Se quedó dentro de un tanque tu dignidad. Ahí está el tanque, ahí está el tanque. No se mueren si los atropellas, ¿verdad? No, nos morimos nosotros. En este edificio, es este edificio. A ver. Bajar el agua ya, si sube yo. O ya subió. Ya subió, está allá arriba. Aquí hay una calaca. Una novia de Vetsash. Sí, porque tuya es imposible. Aquí está el libro. No creo, güey. Bien. Vamos. Mira, ¿qué es esto? Mira toda la mierda que tiraron estas luces. Se me acabaron los. Aquí era donde desaparecían los pinches, los pinches mutantes drogadictos del diablo. Ah, sí, sí era acá. Acá, y jabalí también. ¿El tanque de agua? ¿Qué es que está ahí arriba? No, no, el tanque de agua ya lo revisamos. Tenemos que revisar la explosión. Hay cadáveres aquí. Ojo, ahí hay un libro allá. Encontré algo, encontré algo. Eso. ¿Lo agarras? ¿Te lo doy? A ver. No, no, no. Yo roca. Ahí dice, parece que se encontró algo en -491, -144. Creo que puede ser la salida de este lugar. Vamos a ver cuáles son las coordenadas, lo marco en el mapa. Encontré uno, encontré uno. Tengo que esconder estos apuntes. Puede que esta lista sea la clave para salir de este lugar. Y ahí dice, 6 cráneos de esqueleto, 2 bloques de diamante, una cama. No sé el orden ni cómo funciona esto. También encontré unos números en la pizarra. 315 menos 892. Son coordenadas, ¿eh? O sea, que hay 2 libros. Ok, hay 2 libros. Hay que ver qué hacemos ahora, capitán. Vamos a una de las coordenadas. Yo ya le marqué una acá. ¿Cómo? ¿Cuáles eran las coordenadas? ¡Ojo atrás! Entre 2 no dura. El problema es si te agarra desprevenido como Ami. Ah, yo creo que acá me pongo la armadura, ¿eh? Nos agarró de arriba para vivir. Pero pues. Bueno, acá tenemos un problema, ¿eh? No. Ok, yo me bajo. ¿Qué pasó? No tenemos una vía para ir hacia donde tenemos que ir. Porque queda literalmente derecho hacia allá. ¿Hacia dónde? Hay que ir por agua. Hay que ir por agua. No, hay que abandonar a bebé. No. Ah, pues. La casualidad que yo. Traigo un bote en la mochila. Yo tengo un bote que pueden caer 4 personas y ya los otros tendrían que ser en bote de madera. Nosotros no, somos 5. Yo tengo un botecito para 2 personas. No, pero yo tengo uno de los grandes para 4, que va con gasolina. No lo gastes todavía, porque lo vamos a volver a precisar. Mejor usamos botes normales. Ah, entonces de maderita mientras, pues. Sí, y la camioneta no la rompa, ¿ya rompiste? No. Porque también la vamos a utilizar después. ¿La dejo ahí? Sí, la dejamos ahí. Déjala ahí nomás, entonces. Sí, déjala ahí. Pues entonces marcamos el punto para regresar acá mismo, ¿no? No le doy. ¡Au, piraña! ¡Se esconde los chicos! Pero ven acá, la ¡ay, no, el bote! Claro. Uff. Bueno, parece que es acá, ¿eh? Sí, es acá. No rompan nada. ¿Y esto qué? Marquen este lugar y después venimos y rompemos esto. ¿Aquí vive el diablo? ¿Qué pedo? A ver, déjalo. Uy, no, allá vienen los diablos. Bueno, ya tenemos el lugar. Entonces, ¿a dónde vamos ahora? Bueno, entonces hay que buscar las otras coordenadas, ¿verdad? No, yo creo que esto ya está. Yo creo que acá es donde nos tenemos que ir. Solamente se espera que lleguen los demás y traerlos para acá y irnos a la mierda. ¿Y la lista esa rara? ¿Y la lista rara? ¿Qué marcaba la lista? ¿La lista? Mira, decía una lista que decía... Lo de los diamantes, lo de los esqueletos... Lo de 2 bloques de diamantes, una cama, 6 cráneos de esqueletos... ¿Tenemos todo eso? ¿Pero qué dice exactamente? No sé, no. Hombre, mi rey, léelo, pero no me botes el libro, que me gusta coleccionar. Bien, volvamos a la base y luego... cuando vengan los demás, lo primero que hacemos es venir y irnos a la mierdísima de acá. Oye, Johnny, prepárate, Listo, vamos. Eran unas cuantas, La madre. Cañito, lo acabas de perder, pues, Rey. ¿Qué pasó? Un. No. Entra, Johnny, sube. Sal del agua, Jenny, sal del agua. La ballena. ¿Sabes lo que pasó? Estábamos siguiendo a Johnny en el bote y apareció un Blaze mutante a tirarle un proyectil a Johnny. Pero que si Johnny no se lo esquiva a mi rey, lo mata. Te lo juro. Es que me trabé, o sea, hay un bug cuando sales del bote y me trabé. ¿Y dónde están todos? Acá. ¿Acá? Vamos. ¿Cómo? ¿Cómo que sin derechos? ¿Cómo? ¡Funadísimo! Ahí está. Qué lindo, ¿no? Sería como... Johnny, no te muevas, Johnny. ¿Están en el puente todavía? Mira. Ellos iban en bote, pero se acaban de bajar. Tienen que estar cagándose en nosotros. ¿Qué pasó? No entendí. Que ellos iban antes en bote y se bajaron porque nos vieron en el... ¿Por ahí? Listo, vámonos. Rápido. No, Vetsash. No. El enemigo público de Vetsash. Había quedado un barco con un... El de Johnny son los jabalíes y el de Vetsash son los cachalotes. Sí. Ya estamos listos. Ok. Vamos. ¿Y mi barco? Ay, lo dejé. Venga, venga, y despacio, despacio. Y despacio, despacio. Ah, vale, gracias. Pero me tenés que llevar. ¡No! ¡Ay, perdón, doble! Pero si no querías el bote que yo te puse, me hubieses dicho. Ah, espera. Ahí está. No me voy con el cochino. Guarda, guarda, ojo a los tiburones y la, ojo a los tiburones y la ballena. ¡Opa! Cuidado, Johnny. Perdón, me acabo de detectar un ratito. Mi barco no. Vamos de un momento. Una vez que lleguemos al lugar, no sé si rompete las dos plantillas esas y hacemos lo mismo que la pasada, tocamos todos juntos la cama. Ok. Bien. Creo que... Aguanta, entren todos. No me empujen el fuego. Cuando el kanji cuenta hasta 3, tocamos todito en la cama. Acá estoy yo. Uno. No, a mí está lo mío. Vamos, 3. ¿Picamos? No más. Picamos. ¿Y esto? Mira. What the fuck? ¿Y esto? Pero no hay de jabalí. Qué bonito. Eso quiere decir que está vivo. Eso quiere decir que está vivo. Se parece. Se parecía a Johnny luego de que se lo come las pirañas, igualito. En ese momento, Johnny sintió el verdadero terror. Okay, ¿qué pasó por aquí? Por acá, por acá. Por acá, por acá. Cuánto verde, me encanta este verde. A mí me encanta. ¡Ah! Pensé que acá no habían bichos. Creo que yo tengo. No, un helicóptero. Ah. ¿Cómo? Un helicóptero bajando ahí. ¿Pero Alonso? Vamos, vamos, vamos. What the fuck? Por acá, por el agua. Vamos. ¡Ay! ¡Es la casa de Alonso! Está el helicóptero. ¿Este no es el campo de la casa de Alonso? Sí, sí, sí. Eso es. Sí. Se va el helicóptero, se va, se va. ¿Cómo? What the fuck? El helicóptero, el helicóptero. Se respira aire puro aquí, ¿no? Sí, sí, sí. Mira, güey, el helicóptero, güey. ¿Qué es eso? Hola. Mira con Alonso. ¡Esa! Volviendo de vacaciones. Mira lo que parece. Ah, el resto del helicóptero. ¡Jolo, verga! ¡God! ¡Qué tal! ¡Está genial! ¡Qué clase! ¡Tanto tiempo! Vecino! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Y ustedes dónde andaban? ¡De vacaciones! ¡Aloncito! ¡Hola, bebé! A ver, una cosa. Hola, ¿qué tal? ¡Ay, veo caras nuevas! ¡Tierra! ¡Al fin! ¡Llegué a casa! Veo gente nueva por aquí, ¿eh? Sí, sí, nos trajimos a unos que estaban ahí. Mira. Hola, ¿cómo estás? Perdimos a uno de camino, pero... ustedes viviéndose la gran vida, nosotros pudriéndonos en un pinche hoyo mugroso. Qué raro. No veo a... Vire. Ah, señorita, usted tan pendiente. Extrañaba su cama. Mucho gusto. ¿Y usted, señorita? ¿Qué onda, jefe? ¿Cómo está? Un gusto, encantado. Estás asumiendo su género, ¿ah? No, o sea, por eso, señorito Arroba. ¿Quieres descubrirlo? ¿Nos dan permiso un momento? Véngase, véngase, véngase. Hombre. Con permiso se me subió el sueño. No se la esperaba, ¿eh? ¿Esta cuadra? ¿Toda esta cuadra? Ojo. ¿Quién fue el momento, ah? Le pertenece a este señor. ¿Quién fue mamabicho que estaba disparando el cabrón helicóptero? ¿Quién te parece que puede ser? El de la ropa de lencería. ¿Quién puede ser? Johnny. Johnny. La gente está muy loca. Te doy en adelante. Johnny, te voy a decir una cosa, Johnny. Dice que no. Te voy a quitar el acceso al explorador, ¿ok? Desde ahora en adelante vas a dejar de ser explorador. Ya escucho, capitán. Ay, sí me lo quitó. Ahora, capitán, no, ¿qué procede ahora, capitán? ¿Qué procede ahora, capitán? Nos está ahora, bueno, pero... descansar. Después de todo lo que vimos, descansar. Lo que sí digo, Johnny y Kuruo pueden tomar cualquier casa que quieran para ustedes. Hay casa libre. De las casas que están libres, hay casas, las casas que tienen cartel con el nombre de la persona, obviamente no, pero... Mira que esa casa ahí está libre. Tengo una casa para vos, Kuruo. A ver, no la mire mucho, que es mía, Johnny. Sí, vení. A ver. Creo que en esta calle me quedan casas disponibles aún. Como le iba contando. Entonces, después de eso nos encontramos en la iglesia con la mierda esa que nos... Yo creo que ya puedo estar en paz un rato, ¿no? A ver. Sí, y nos procedimos... Ahí está. Procedimos a ver cosas que en verdad... Encontramos una habitación llena de oro, después luego... ¿Una iglesia? Una iglesia, loco, una iglesia. Sí. Pero si yo voy a agarrar ahí todos los días, no hay ningún... Sí, a nosotros nos recibieron con el Padre Nuestro y amén nos dijeron. Sí. A lo mejor como tú ya llevas cuernos de por sí. Ahí está mi culona, tengo que buscar mi culona, está aquí mi culona, Mi culona se quedó allá. Sí, una camioneta azul. Sí. Ah, yo creo que... No, es negra, Yo también pensé lo mismo al principio, pero no, después dije no, es la camioneta. No. Dije, pero si va iba por allá. Bueno, ¿qué dicen mis amores? Y vamos a mi casita y nos tomamos un... Allí hay sumito en la nevera. Lleguemos que hay en la nevera, ¿sí? Dale, vamos a la oficina. Vamos allá. ¿Cómo que va? ¿Qué te pasa? ¿Y eso? ¿Cómo? ¿Esto? What the fuck? Tiene un libro, en el bolsillo. No. ¿Y esto? ¿Qué dice? Ok, capitán. ¿Qué es? Ayuda, por favor. El portal se abrió y logré escapar, pero estoy muy lastimado. Creo que no podré aguantar mucho más. Parece que la base del profesor está al otro lado del portal. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Pero y este quién es? Será... Hablo de un portal, ¿Portal? Sí, mira. Mira. Te digo ahora. Dice... Ayuda, por favor. El portal se abrió y logré escapar, pero estoy muy lastimado. Creo que no... Ya sé, capitán. ¿Te acuerdas que en la iglesia había algo que yo le dije? ¿Qué carajo es eso? Ah. Y usted me dijo... Eso será el portal, ¿verdad? A lo mejor. Si se abrió eso, estamos en problema. Bueno, primero, antes que nada, yo saqué un par de fotos, tengo que sacar fotos. Saqué fotitos, no me recuerdo de qué. ¿Llevaste la cámara? Creo que... Sí, yo pude documentar cositas, no lo que yo me esperaba, pero... Ojo. Vaya. Ok, entonces... Este mamabicho. Salmón cocinado, ¿te vas a quedar por comida también? No es eso, es que a mí no me gusta el salmón. Me gusta el salmón. Bueno, entonces... Iba a hacer una pregunta, pero creo que es muy irrespetuosa. Pero el bacalao, ¿verdad? El bacalao es bacalao, mi rey. Eso no se puede negar a nadie. No. Pues resulta y acontece, señor Alonso. Resulta y acontece que este servidor por lo menos se pudo llevar... Siéntese aquí, no se preocupe. Tome mi asiento. Claro, gracias. Este servidor pudo sacar capturas. Ahora, yo se las paso, usted las mira. Me gustaría tener obviamente un muro. ¿Ves? Se le pegó el síndrome de Johnny. El viaje me dejó medio tonto. ¿Y usted tan elegante con ese sombrero? Ok, claro. Vamos a hacer algo, mis amores. Vamos al garage, ¿sí? Al garage. Ok, primera fotito. Nos encontramos a Johnny. Ajá. A Johnny con esa persona en el puente. Un Kuruo, dice que vivió allí muchos años. Desconozco cómo llegó allí. Igual lo integramos al grupo porque llevaba equipo táctico y dice que tiene experiencia. Pero ellos los encontraron ahí donde fueron. Sí. No, sí. Mande, ponga, sigue poniendo. En esta, el destro de... Señor Virevire, una consulta. La oreja lo dicen todo, como conejos. Quítala, por favor, quítala. Es que era la desesperación, fue el momento de locura. Esa foto no. Esa foto no. Con orejas. Ok, entramos en un edificio y en ese edificio, como puedes ver, habían unos sistemas de spawners muy distinto a los que tenemos acá. O sea, allí los spawners obviamente estaban ocultos, estaban simplemente a la vista. Acá podemos ver la base, era un búnker que encontramos, parece que en este búnker fue donde... Ahí. Sí, 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 muy guapo, ¿eh? Sí, sí. En ese búnker fue el primero que tuvimos contacto, el primer búnker en el que nos hospedamos antes de encontrar a los muchachos. Véndele, véndele, mándale. No, esa no, pero... Ok, explíqueme qué es eso. Explíqueme qué es que estoy aquí. Esas no son las criaturas que estaban aquí ese otro día. Mutantes. Y aquí... No, esas eran más fuertes que las que estaban acá, ¿eh? Y esta fue la segunda base. La segunda base que encontramos aquí fue donde nos pegamos todo este tiempo antes de volver acá. Espérense, que creo que tengo más, ¿eh? Sí, sí, hay más. Creo que me dio más imágenes. Sí, sí. A ver, pongámonos acá abajo. En esta está la base de la base antes de trabajar. Ajá. Aquí tenemos una foto. Cortailín, AmiiTamii. Acá, mira. Ojo, zona de radiación, mira. Zona radioactiva en esa zona. Ahí tomo una foto de lo que puede nuclear, sí. O algo así. Parecía. No, pero quita esta foto. Quita esta foto, quita esta foto. ¿Dónde está el resto de su equipo? Me gustaría conocerlos más a fondo. Creo que bueno, recorrer la ciudad, ¿no? Sí. Y creo que ya la encontraron, sí, pero me parece que esa casa es de Vetsash. No sé qué están haciendo ahí. Ok, vamos allá. ¿Qué hacen en mi casa metidos? Ojo. Pégate, ojo, vamos allá. Bebecita, ya mismo. Espérate, que se roban las cosas, Voy con los muchachos, mi vida. ¿A dónde vas? Tulería. Voy con los muchachos a ver qué están haciendo. Quitar la vista del balcón. No, se quieren robar mis cosas, seguro. Súbete. Dale, arranca. Wey. ¿Qué hacen ustedes dos, mangainabos? Ya, pero ¿qué pasa? Oye, pero ¿qué pasó aquí? ¡Córrele, sube, güey! Yo no creo que a Alonso le guste eso, No, y no lo van a poder encender tampoco. Si saben, ¿saben que necesitan la llave para encenderlo, ¿verdad? Y que los estamos mirando, ¿verdad? Sí. ¡Arranca, güey! ¡Arranca! Ok, ya, esto salió bien, Chori. Esto salió bien, Chori. Están robando en mi casa, Buenas. Aló. Oh, un emú. Es que me traje unos huevitos arriba. Esta es una de las criaturas que estaba del otro lado. Qué extraña criatura. Sí. Yo me tendría que haber traído un jabalí. Llévate uno si querés. Te regalo uno. Vos quédate al rato, quédate cerca de Johnny un ratito y seguramente va a aparecer uno. Sí, no, vale. Es que Johnny tiene asuntos pendientes contra un jabalí. Sí, unos cuantos, digamos. Sí, ya viene cargando percances con jabalíes desde hace mucho. Todos los percances que podía tener los tuvo Johnny. Ah, mirá, le falta una oreja. Ay, qué rico, vinito. Justo para relajar. Te llevaste la cerveza de Alonso. Ah, sí, perdón. Alonso. Ah, vamos. Vamos. ¡Vamos! Tenemos que hacer unas fotos grupales y decir, ¡vamos! En vez de whisky. ¡Vamos! Sí. En la anterior no pudimos decir whisky porque se le había tomado todo Marky, entonces no tuvimos que decir no hay whisky. Claro, sí. Detalle. Bueno, muchachos, yo me voy a descansar. Cualquier cosa, me avisan si necesitan algo. Yo creo que ya fue suficiente. Nosotros vamos a organizar. Nos trajimos algunas cosas de allá y tenemos que organizarlas. ¿Ya se están robando cosas? Sí, ya vi. ¿Cómo? Se robaron un auto, creo que de Vire.